Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, un honor estar aquí. Ya 70 y tantas personas, 76, ojalá lleguen más. Creo que la historia que les voy a contar está bien interesante porque para mí cambió mi vida también en el tema de emprendimiento. Pues gracias, Judiel, un honor. Por ahí también platicaba con Rosario, que es mi socia y trabaja conmigo y aquí está, que también es lasallista, que por ahí andas con los lasallistas, entonces pues aquí estamos. Y solo te preguntaría, ¿Luis Rebollar no es la persona que trabajó en DuPont? Sí, ese mero. Bueno, cuando llegue me lo saludas. Le dices, te mando a saludar Sergio Seáñez Jr. Fue mi jefe, fue mi mentor un tiempo en DuPont también. Entonces, más que viejo conocido, entonces ahí me lo saludas mucho. El mundo es muy chiquito Súper. para todos los que estamos aquí, más de lo que creemos. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a empezar. La verdad es que traigo mucho material. Le decía yo a Judiel, esta conferencia o esta presentación trae material para 1 hora y media, 2 horas. Entonces, si ven que me salto algo, no es porque no me interese darlo, sino es porque quiero darles lo más importante. ¿De dónde nace hacer esta presentación? Esta presentación nace de un viaje que hice el año pasado, tomar un entrenamiento en Israel de 2 semanas y luego regresar y quedarme en Suiza unos días para entender el modelo de emprendimiento de estos dos países y descubrí muchas cosas muy interesantes que ahora van a ver. Y luego traté de compararlo con México. Lo que decía Judiel es algo muy cierto. Primero, Israel no es el país más emprendedor del mundo. Creo que es algo que nos han vendido, lo cual no es real. Está entre los primeros 10, 12, 15. Es una realidad. Es muy bueno, excelente y es mejor vendedor. Por algo todos creemos que es el más innovador y el más vendedor del mundo, el más emprendedor, cuando no lo es, pero está muy cerca. Del otro lado, que es una realidad, viven en conflicto constante. El último día que yo estuve en Jerusalén, para salir a Tel Aviv, hubo un atentado terrorista, una bomba en una estación de camión. Y la verdad, a los 2 días salíamos de Tel Aviv, no se imaginan el desastre para poder abordar un avión en Tel Aviv. Entonces, de que están en crisis, están en crisis. Ves a los chavos caminando en la calle entre 18 y 20 años con su fusil de asalto en la espalda. ¿Quiénes? Puros militares. Porque en Israel, todos de 18 a 20 años, mujeres, 18 a 21 hombres, se enlistan en el ejército y muchos son parte activa del ejército y como están en guerra, traen su fusil 24/7, no se pueden separar de él ni para ir al baño. Así andan, van al bar en la noche, llevan su fusil, van al restaurante, llevan su fusil, van a la escuela, a la militar, llevan su fusil. O sea, es increíble lo que está pasando ahí y a pesar de eso, son capaces de crear cosas impresionantes. Ellos dicen que la madre de toda innovación es la necesidad. El problema es que en algunos países de Latinoamérica ni con necesidad nos movemos. Entonces, les voy a platicar un poco de esto y luego les voy a platicar de Suiza. Y ustedes dirían, no, pues Suiza está totalmente estable, en un lugar muy bonito, mucha agua, árboles. Sí, pero cosas tan simples como que en Suiza tú no puedes poseer un terreno. Compras una casa y rentas el terreno donde está la casa. Aquí en México compramos tierra y compramos terrenos para tener terrenos. Allá no puedes tener terreno, ya no hay. Entonces la casa que está arriba del terreno es tuya, pero el terreno no, ese lo rentas y te lo prestan por un tiempo. Cosas como todas las casas tienen un búnker antibomba. Esas pequeñas cosas parecen sin sentido, pero hacen toda la diferencia en la forma de pensar de las personas. Hacen toda la diferencia en la forma de actuar de las personas. En Latinoamérica hemos vivido muchos años de paz con algunas guerras civiles, con algunas revoluciones, con todo eso es cierto, pero nunca guerras como las que han vivido Israel o Europa. Y eso ha marcado a la gente y ahorita van a ver en qué los ha marcado. Ya somos 90, qué bueno. Les voy a compartir mi presentación. Me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran, no pasa nada. Solamente, Judiel, confírmame que ves todo pantalla. Clarísimo, dale. Perfecto, súper. Me pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden no estar de acuerdo, pueden desafiar. Como les digo, no hay ningún problema porque para mí no hay respuesta ni receta única. Si alguien me puede decir que lo hace diferente y le voy a decir, ok, si te funciona, está perfecto. Si no te funciona, pues cámbialo. Así de sencillo. Entonces, vamos a empezar rápidamente. No me quiero tomar ni un minuto, nada más decirles la empresa que yo fundé se llama Foundamentality. Tenemos 5 líneas de negocio. En el área de consultoría tenemos 3. Una industrial que lo que hace es salvar vidas, cuidar las vidas de las personas. O sea, trabajamos en transformación de la organización en seguridad industrial. Otra que es business, que ahí lo que hacemos es
transformar a las organizaciones para operar en un mundo BANI, que es la evolución del mundo VUCA, que el miércoles di un webinar precisamente de esta evolución de la era industrial a la era VUCA, a la era BANI, que es como el mundo ha cambiado, y en business transformamos a tu organización para que cuente con las capacidades para operar en un mundo caótico como el de hoy. Y la otra de consultoría es College. Me voy a brincar una, que aquí tenemos entrenamiento y desarrollo de liderazgo. Y en tecnología lo que hacemos es transformamos a las organizaciones a través de dotarlas de información poderosa para tomar decisiones y generamos lo que se llaman los digital twins. Cualquier infraestructura física la volvemos digital y la puedes mover, modelar, simular, cambiar, pintar, lo que quieras en tu computador. Perfecto, ese es un gemelo idéntico de lo que tienes al nivel de detalle que quieras. Y mi marca personal, que ahorita lo están viendo, que aquí mi objetivo es ayudar a emprendedores, ayudar a que nadie viva las dificultades que yo he vivido emprendiendo, que sea más rápido, obviamente convertirme en inversionista, quedándome con algunas empresas, parte de empresas, estar en consejos de administración de algunas empresas para ayudarlas a crecer, y principalmente una fundación que hemos batallado mucho para arrancarla, que le llamamos Found a Dream, que quiere ayudar a los niños en necesidad a soñar. Ir a escuelas, ayudarlos a soñar, porque si soñamos, creamos. Y hoy con toda la investigación que está saliendo de física cuántica, de energía, si un niño no es capaz de soñar de niño, jamás va a lograr lo que quiere. Y si lo ayudamos simplemente a soñar, por lo menos estamos poniendo nuestro granito de arena para que este niño tenga una vida mejor. Entonces, esto es la empresa. Inspiramos la transformación para crear un mundo mejor donde la creatividad no tenga límites. Primera herramienta crítica del emprendedor. Si no tienes un propósito poderoso que le dé energía a tu gente y que cambia todo, no tienes nada. Sin propósito, la empresa hoy no existe. Me pueden decir, tengo misión, visión, valores. Hoy ya no es suficiente. Las nuevas generaciones requieren un propósito que realmente los inspire a dar su vida por un grupo de personas, por una tribu. Ok, voy a entrar, este soy yo, me voy a brincar quién soy para no aburrirlos con esto y con mis certificaciones. Y me voy a brincar el objetivo que ya Yudiel lo platicó y yo también. Ok, vamos a entrar primero en emprendimiento. ¿Qué es un emprendedor? Creo que desde ahí a veces ni siquiera sabemos qué somos, a dónde vamos. Ya hay muchas definiciones. El emprendedor es aquel que tiene una iniciativa de hacer algo diferente y que es difícil y que lleva riesgo. Tan simple, es alguien que desarrolla una empresa o un negocio. Es quien a partir de una idea innovadora saca por sus propios medios un proyecto de forma apasionada. Pero fíjense la conexión. Asume riesgos y consecuencias. Ya empieza a conectar. Un emprendedor, según Wikipedia, es alguien que se identifica con una oportunidad. Vuelve a conectar y conoce los riesgos. Entonces, fíjense cómo ser emprendedor significa tomar riesgos. Así de sencillo. Yo les digo, porque a mí me han preguntado cuánto dinero se necesita para hacer un negocio. Yo les digo que nada. Si a mí me dieran hoy $1,000,000, yo les aseguro que muy fácil hacía un negocio. Pero a lo mejor no entendía todo lo que tuve que haber entendido para estar donde estoy hoy. Si no eres capaz de hacer un negocio sin dinero, y no me refiero a que no pidas un crédito, no me refiero a que no vayas con la tía, me refiero sin dinero tuyo, no estás siendo lo suficientemente creativo para hacer algo. Los negocios tienen que arrancar de la nada. Yo arranqué, y aquí hay varias personas que me conocieron, arranqué en un Starbucks con un Hotmail. Y después fue el comedor de mi departamento. Yo vivía aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Ahorita estoy aquí en Metepec. Yo arranqué en el comedor del departamento. En la semana era oficina y el fin de semana era comedor. Quitábamos todo. ¿Es posible hacer negocios sin dinero? Sí, pero requieres mucha creatividad. Los israelitas crearon los kibbutzim, que son emprendimientos que hoy valen billones de dólares, llegando a un lugar donde ni siquiera había agua. Y hoy son negocios billonarios en dólares. No tenían nada, absolutamente nada. Y crearon algo. Es posible, sí. Si tienes la bendición de ser una familia con dinero, excelente, aprovéchala, no tiene nada de malo. Pero que no me diga alguien que no se puede crear algo sin dinero. Los emprendedores somos creativos, innovadores. Somos el primer empleo de muchos mexicanos, centro de formación. Y damos oportunidad de empleo a todos porque pues, agarramos a veces lo que sea.
porque no tenemos para pagar bien, porque no tenemos acceso a bolsas de trabajo, etcétera. ¿Qué tenemos de negativo? Nos falta ser ordenados, medir en tiempo real, somos operativos, no planeamos. A veces no pensamos en el futuro o no planeamos el futuro y vemos el negocio como patrimonio cuando a veces es un autoempleo. No tenemos reglas claras y menos tenemos procesos de sucesión. Eso es positivo y negativo. Creo que ustedes lo tienen claro. ¿Cuáles son los tipos de emprendedor que hay? Es el intrapreneur, que es el que está adentro de la organización. Entonces tú puedes ser emprendedor sin tener una empresa, ¿eh? Eso no es ningún problema. Pero después viene el autoempleado, que a veces ni siquiera es emprendedor. Solamente generó un trabajo para sí mismo. Ya tiene 20 horas de trabajo al día, ya está muriéndose en el trabajo y le va muy bien económicamente, pero no es emprendedor. Después viene el emprendedor, y el emprendedor es el que genera una idea para resolver un problema. Si no tienes una idea clara que resuelve un problema y no tiene que resolver el problema del mundo, es un problema específico, no está siendo emprendedor. El empresario es aquel que ya tiene varias empresas. Y la parte donde yo quiero llegar es a ser un inversionista. ¿Qué significa? Que yo decido dónde poner dinero, pero me dedico a pensar. Y en lugar de utilizar mi fuerza de trabajo, utilizo mi mente de trabajo. A veces el intrapreneur es empleado, ni siquiera es intrapreneur, se queda en ser empleado y no está mal. Es una vida tranquila, es una vida con menos sobresaltos, con mucha seguridad. Y hay gente que nació para eso, no tiene nada de malo, y hay gente que le va muy bien de ese lado. Entonces yo les diría, ninguna de estas etapas es necesario que las viva. Alguien dice, yo quiero ser autoempleado. Excelente, si ahí estás bien y te hace feliz, quédate ahí. Hay otros que somos masoquistas y queremos pasar por todas estas fases y queremos vivir la adrenalina de la inversión. Bueno, pues ese soy yo y eso es lo que a mí me gusta. Ninguno es mejor que otro, ¿eh? Tú decides dónde te quieres quedar. Algunos datos de los emprendedores en México, la mayoría son hombres, hay menos mujeres, y hay menos mujeres también porque a veces ni siquiera lo dicen porque no les damos la oportunidad ni de decirlo. Y de estos dos, hay muchos que trabajan en conjunto. 26% hacen un negocio en pareja, amigos, en ambos sexos, o una persona masculino o femenino, trabaja en esto. Entonces, la mayoría de los emprendedores son hombres. Necesitamos motivar más a las mujeres. La mayoría de las asociaciones empresariales hoy son Club de Toby. La mayoría de las reuniones de consejo hoy son Club de Toby. Necesitamos empezar a ser más diversos en este tema para poder crecer el emprendimiento en México. Empezamos a los 34 años, más o menos todos andamos por ahí, no tiene nada de malo. La mayoría nos vamos a las empresas de servicios, por ahí todos nos vamos a ser consultor, a vender algo, hay pocos se van a producto porque requiere más inversión y algunos nos vamos a ambos. Esto me voy rápido porque son datos que a veces son importantes. Para mí este es el más importante de todo. Motivaciones para emprender. Buscaba crecimiento personal y profesional. A nadie el emprendimiento le va a dar esto. A nadie. Quien busque crecimiento personal y profesional no lo va a encontrar en el emprendimiento. Lo va a encontrar en sí mismo. Lo puede encontrar como empleado, como autoempleado, como emprendedor, como empresario, como inversionista. Lo puedes encontrar en todos lados. Pero no por hacer una empresa, no por vender algo, ya tuviste crecimiento personal y profesional. Eso te lo va a dar leer, estudiar, cambiar tu círculo social, irte de viaje. Eso es lo que te da el crecimiento personal y profesional. No emprender. El problema es que si yo emprendo con este objetivo, voy a fracasar. Voy a reventar. Encontré una oportunidad tangible de negocios. A la derecha, el último arriba. O sea, a lo mejor la encontraste, pero llevarla a cabo es muy distinto, ¿eh? Necesitaba incrementar mi nivel de ingreso. Pues nadie dijo que ser emprendedor te iba a dar más ingresos. Desarrollé o mejoré un producto. No quiero tener jefe. Pues dígame, ¿qué emprendedor no tiene? Todos sus clientes no son sus jefes. Y lo más triste, que gente que trabaja con tu cliente que dice, puta, no tiene ni la menor idea, acaba siendo tu jefe. Quien menos esperas acaba siendo tu jefe. No tenía trabajo, buscaba flexibilidad de horario. No, pues esto no es flexibilidad de horario, al contrario.
es que alguien me invitó. Todos estos, menos el del centro arriba, son una receta perfecta para fracasar. Por eso el 95% de los empresarios en México fracasa en los primeros 5 años. Los que realmente tienen oportunidad son los que solucionan un problema en el mercado o la sociedad. Encontraron un problema a resolver, le encontraron una solución y le dieron el modelo de negocio adecuado. Ahí es donde está la clave realmente de emprender. Todos los demás es una receta para el fracaso, tristemente. Y en los países como Israel y Suiza, no permiten que un emprendedor arranque algo sin realmente entender qué problema soluciona. Es una de las primeras diferencias que tenemos con él. Entonces yo les diría hoy, pregúntense qué problema real están solucionando. Y nos han enseñado que resolver un problema significa resolver el problema del mundo, como resolvió Elon Musk con los autos eléctricos, con ir a Marte. No. Resolver puede ser un problema tan específico que te permita que tu producto se venda. Ese es el desafío. Encuentra ese problema. Y lo primero no es ganar dinero. En Israel nos enseñaron que los venture capitals no buscan cuánto ganas, busca cuánto y dónde vendes. Porque en el momento que vendes, tu producto sí está solucionando un problema. Entonces, no importa, no importa el precio, no importa nada. Porque un mal producto que no soluciona nada, aunque lo des barato, no se va a vender. Entonces, lo primero es que tu producto se venda, que alguien lo quiera comprar.